Venga, saludos familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos. Comienza aquí Supersónicos otro día más, hoy jueves 10 de marzo. Mi nombre es Carlos Sens, un habitual, quien presenta y dirige este programa de radio y quien te presenta hoy a un gran artista y productor que nos visita en estos días en la isla de Ibiza. Como no, podíamos dejar la oportunidad de invitarle a los estudios y a que nos dejara su selección musical para esta próxima hora de radio. Llegado desde Málaga, como te digo, gran DJ y productor llamado Zimbel, de nombre real Roberto. Hola Robert, ¿cómo estás, amigo? Hola, buenas tardes. Acércate un poquito al micro, no sé si te da vergüenza o no. Un poquito, pero bueno. Siendo de Málaga, creo que lo tienes solucionado en el momento que tengamos aquí cuatro palabras. ¿Cómo estás, amigo? Estoy muy bien, muy agradecido de poder estar aquí con vosotros, ¿verdad? Y por primera vez que piso esta cabina, esta nave, estoy muy contento, ¿verdad? Pues muy contento también de que estés aquí. Además, he visto que eres buen amigo también personal de los chicos, de los Suruba, de Álvaro y del Mar, que están por aquí también con nosotros. Así que, amigo, cuéntame qué es lo que nos tiene preparados Zimbel en esta tarde para esta hora. Pues nada, vengo con muchas producciones que van a ver la luz dentro de muy poquito y con algunas demos que la verdad que todavía están muy en el aire todo. Pero bueno, sobre todo una selección de mi propia música y nada, espero que pueda... Estoy seguro que nos va a gustar, así que si quieres presentar cualquier cosa, o sea, siéntete libre de decírmelo, abrimos micro y lo presentamos, ¿vale? Pero justo el primer tema que está sonando es una colaboración con Summer Sultan, que saldrá el 4 de abril en Isolate. Toma. El sello de Alican, ¿no?, y Murat, que son grandísimos también artistas, los que admiro. Y nada, pues irán viniendo algunos tracks también que verán a ese largo este año. Robert, Zimbel, siéntete como en tu casa, bienvenido y a disfrutar de la sesión, ¿vale? Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Zimbel con nosotros, acompañándonos hoy, como decía él, en esta nave musical que te presentamos cada día entre las 6 y las 7, llamada Supersónicos. Os dejo con él, Zimbel. Bienvenidos. We'll be right back.
scratching between her shoulder blades. Venga, 15 minutitos pasan de las 6 de la tarde, donde vamos a estar presentando pues un montón de música que nos trae fresquita y calentita, bueno, mejor dicho calentita, que todavía no ha salido. El bueno de Zimbel. Robert, cuéntame, ¿qué es lo que suena hasta ahora? Bueno, pues por ahora este tema que está sonando ahora mismo saldrá en este año en el sello Piece of Life, un sello también el que sentó como mi casa, y gracias a Yamil, a Clemente, a Borja también que está detrás. Es un sello muy familiar y va a salir junto con dos más. Entonces, pues nada, quería mostraroslo esta tarde aquí. ¡Qué bien! Oye, le estoy dando un montón de caña en Málaga, ¿eh? La cantidad de artistazos que están saliendo de Málaga y que estáis ahí a tope pelote con la producción, ¿no? Sí, sí, estoy muy contento de que al final de nuestra ciudad está saliendo tanto talento. Y pues para gente como yo, ¿no? Es una alegría, ¿no? Ver que eso al final pues se convierte más en cultura y que hay gente que quiere aprender de verdad, ¿no? Entonces, totalmente, además, porque siempre ha habido como mucha cultura del breakbeat, pero no tanta como de electrónica al nivel que está viendo ahora, que veo que casi todos los artistas vienen de Málaga y estás haciendo un musicón increíble, ¿eh? Así que felicidades. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, te lo agradezco. Venga, seguimos contigo. Vamos, Roberto Zimbel con nosotros o en esta hora de radio en este jueves 10 de marzo. Hello everyone, welcome to Supersónicos. With us, my guest and me, Carlos Sens, and our guest today,
Keith Thimble. From Málaga, in these days, visit the island of Ibiza. And today, visit the Ibiza Sonica Studios. Enjoy with his music. We'll be right back.
seguimos charlando con Zimbel. Roberto, cuéntame qué es lo que suena en este momento. Pues está sonando una colaboración que he hecho con Dillolé, un magnífico artista de Argentina que justo se viene dentro de un poquito aquí a vivir a España. Entonces es bueno saber que va a estar por aquí junto con algunos otros productores argentinos que también están haciendo una generación tremenda. De, ¿qué nivelazo hay en Argentina? De verdad, Dillolé, Marvio, Last Man on Earth, son una cantidad de productores y me dejo muchos por ahí, This and That. Y vienen muchos para acá, para España, entonces he tenido también la suerte de poder hacer esta colaboración con Dillolé, con el que tengo una muy buena relación y bueno, espero también que la disfrutéis, la verdad. Venga, pues vamos a escucharla. Gracias, gracias, Zimbel. Seguimos con él, amigos, en este jueves 10 de marzo, llenado de buena electrónica, que es lo que nos mola en este programa, ¿eh? Venga, casi todo producciones propias de Zimbel que verán la luz. Algunas han visto la luz, otras verán la luz próximamente, ¿eh? Un poco más tarde te damos diferentes páginas para que escuches la música del bueno de Zimbel hoy con nosotros. Seguimos en directo, 35 minutos pasan de las 6 de la tarde. Esto es Supersónicos.
Venga, 14 minutillos para llegar a las 7 de la tarde. Seguimos disfrutando. Qué buena música, Roberto, amigo. Muchas gracias. Zimbel, cuéntame, porque esto también va a ver la luz próximamente, ¿no? Próximamente. En este año, una otra colaboración con Summer Soltán y saldrá por Equanimity, el subsello de Melodic Diggers, que lo ha creado nuevo. Y bueno, irá incluido con dos tracks más. Pero bueno, este es uno de ellos y quería mostrarlo también. Qué de música, qué de sellos, ¿verdad? Y qué locura la nuestra con la música, ¿verdad? Increíble, la verdad. Cada vez que invito a algún artista, me encanta cómo me cuenta cada uno sus referencias y lo que va a salir y lo que no, porque la verdad es que es muy especial, ¿no? Totalmente. Además, hay mucho trabajo detrás, son procesos lentos y en el momento que empieza todo a ver la luz es como que cobra todo, se cierra el círculo, ¿no? Qué guay que digas eso, porque parece como que es tan fácil ser DJ y ser productor y... Para mucha gente, ¿no? Para los que nos dedicamos a esto de hace mucho tiempo y como tú dices, hay tanto y tanto trabajo detrás y es un proceso como tan lento, mola luego que salga la luz, ¿no? Mola mucho, la verdad, mola mucho. Amigo, no te entretengo, venga, sigo contigo. Zimbel con nosotros. Escuchamos más referencias que verán la luz próximamente. Disfrutando mucho hoy en este programa de radio con el buen amigo Roberto desde aquí. Saludos pues a toda la trupe. Amigos de él y que están ahí conectados con nosotros como Borja y toda la tropa de los sellos donde publica el bueno de Zimbel. We'll be right back.
Venga, antes de terminar, me gustaría facilitarte la página de SoundCloud de nuestro buen amigo Zimbel, para que cheques la cantidad de música que tiene en todos los labels en los cuales trabaja, ¿eh? Labels como Mobile Records, Borders of Light, Mona Berry, Selador, Nazca, el sello de nuestros amigos Los Suruba o Peace of Life. Por nombrarte algunos, ¿eh? Venga, su página es www.soundcloud.com/Zimbel Music, todo junto, ¿eh? Zimbel escrito THILATINA MBLE. Zimbel Music en SoundCloud. No te pierdas la cantidad de música que tiene ahí colgada y que puedes chequear tú mismo, ¿eh? Venga, seguimos con él en su final de sesión. Hiding in the darkness, colder when it's twilight. I've been feeling restless. Sonica.
Timbel, querido Roberto, qué verdadero placer tenerte, conocerte y escuchar tu buena música. Te la acabo de decir por la antena, por favor. Ya sabes que aquí tienes un amante de la buena música, así que todas las promos que quieras enviarme serán más que bien recibidas y soporteadas en esta casa. Muchísimas gracias, por supuesto tendré en cuenta eso, y para mí es un verdadero placer porque sigo esta radio hace mucho. Es un honor, de verdad, poder estar por aquí la primera vez. Una alegría. Para mí también, ya sabes que aquí tienes tu casa para volver cuando tú quieras y pases por aquí. Tanto a ti como a Borja Rodríguez, que le mandamos un fuerte beso, y a toda la tropa de Piece of Life, ¿eh? A todo. Vaya, muchas gracias de nuevo y por supuesto te tomo la palabra. Amigo, disfruta de la isla en estos días que estás por aquí y nada, ya te digo, vuelve pronto, ¿vale? Gracias, amigo, gracias. Timbel con nosotros, nada, dos minutos, minuto y medio de llegar a las 7 de la tarde. Un servidor que despide, rodeado de buena música, de buenos colegas y de grandes productores que tenemos aquí en España. Te dejo en buenas manos, te quedas con otro grande como es Igor Marijuán, que te lleva de viaje por todo el mundo, disfrutando de ese viaje sonoro, capitaneado por el mismo en Ibiza Fly Club Radio Show. Será a continuación en cosa de un minutito. No desintonices. Un beso bien fuerte y feliz día de jueves. Chao, chao.